nosotros estamos hoy aquí para presentar y lanzar el tan llamado Atlas de la Carne. Y les voy a hacer dos, tres preguntas al principio. Ustedes ya se han preguntado de dónde viene la carne asada, la salchicha o la hamburguesa que ustedes comen. Y si lo supieran, ¿podrían decir cómo, bajo qué circunstancia y con qué consecuencias ha sido producida la carne que comen? Me imagino que no, porque no se encuentra ninguna información sobre eso en los envases del producto que se compra en las tiendas o supermercados. En Alemania estamos igual, pero ya desde algunos años nos empiezan a inquietar más este tipo de preguntas. Ha empezado con los escándalos que han sido en Alemania y me imagino que también aquí cada vez más frecuentes. Teníamos en Europa la enfermedad de las vacas locas, aquí han tenido la gripe porcina. Teníamos todos containers de carne así casi descompuesta, que sí entró a las cadenas de venta, entró a los supermercados mezclado con otra carne como carne molida. Nos han vendido carne de caballo como carne de res. Y así, con todo ese tipo de cosas, había una alerta entre la gente y se decía, ¿qué es lo que está pasando y cómo puede pasar esto? Entonces, como Fundación Bebel, que estamos bien afines a temas de ecología, pero también de suelos, de alimentación y todo eso, nos decidimos de profundizar el conocimiento sobre eso y el resultado es el atlas que hoy les estamos presentando. El primer atlas, lo tengo aquí, se editó en alemán en 2013, que se llama Fleisch Atlas, y casi refleja la situación alemana. Pero al ratito ya estaba claro que el negocio de la carne era un negocio global e internacional. Y entonces, ya esta primera ya está en su octava edición, pero ya al rato en este año se editó el Fleisch Atlas número 2, que ya da más informaciones internacionales. Y como nos hemos juntado a nivel así internacional, toda la cadena, se sacó la versión en inglés a principio de este año. Y hoy tenemos el gran gusto de darles a conocer la versión en español. Esa versión se está lanzando hoy así simultáneamente, tanto en la oficina aquí en México como en la oficina de Santiago de Chile, que es nuestra oficina para el Cono Sur, que en realidad fueron ellos que han tomado la iniciativa de traducirla y de adecuarla un poco a la situación latinoamericana. Porque como ustedes saben, y después lo vamos a escuchar otra vez, es el Cono Sur que tiene muchísima producción de carne y muchísimo consumo de carne. Entonces ahí sí les, y de alimentos de carne, la producción también. Entonces, en eso estamos hoy y hemos invitado tres personas que nos pueden acercar así un buen poco más hacia el tema, o hacia los temas que están ahí introducidas. Yo les digo que además del Atlas de la Carne hemos editado la semana pasada, recién, una doble hoja que ustedes encuentran en su copia, que son todos datos explícitamente sobre México. Así que todos los que están como curiosas y curiosas, ahí encuentran un poco que México está el octavo productor de carne de bovino, de carne de cerdo, está el sexto producto a nivel mundial todo, de carne de pollo. Está ahí de que hemos aumentado el consumo de 23 kilos que consumía cada persona al año en el 1970 a 63 kilos por persona por año en el año 2013 y varia información más. Yo creo que eso, voy a quedarme con esos dos datos para no decir todo, ojalá que lo lean, pero ahorita entramos un poco en varias temáticas del Atlas. Hemos invitado a Silvia Ribeira, uruguaya de nacimiento, entonces ya debe conocer el tema de la niñez, que está trabajando aquí, que está directora del grupo ETC aquí a nivel Latinoamérica. Si tú puedes decir después dos palabras más sobre ETC, que trabajan en todos los temas así de nuevas tecnologías y investigan mucho también los mercados así internacionales, globales, a nivel de los mercados de alimentos. Entonces ahí Silvia nos va a introducir un poco al mundo global del mercado de la carne.
Hemos invitado también a Alfonso Ramírez Cuellar, que él está director del Barzón, está historiador y antropólogo, me dijeron, y ha sido diputado también, pero hoy sí quiere ser presentado aquí como el director de Barzón, y él nos va a introducir un poco al tema de concentración empresarial, así en la concentración de hacia pocas empresas de todo lo que es el mercado alimenticio aquí en México. No sé si entra también al mundo global. Y a Rebeca Becky Perry, que viene de la organización El Poder del Consumidor, y es exactamente sobre eso que se va a enfocar en su exposición, fue la palabra que me faltó, y yo creo que es eso, el tema de los consumidores es como la razón de ser de Atlas de la Carne, porque es eso el público meta de que para quien lo hemos hecho, para que podemos ser consumidores y consumidoras más conscientes de nuestros alimentos. Bueno, ahí te dejo primero la palabra, Silvia.